Vamos a esperar invitación de las autoridades vecinas incluso para lograr un acuerdo, pero yo como autoridad municipal y como cabildo hemos optado a que la contingencia se extendiera. Nosotros seguimos con las medidas que hemos emprendido, sigue el filtro sanitario, seguimos coordinándonos con las autoridades municipales vecinas, y si ahorita tomamos la decisión de por qué apoyar a algunos paisanos y empezar a reactivar la economía, yo siento que voy a o vamos a romper el protocolo ahí de lo que nos está instruyendo el gobernador, la Secretaría de Salud, porque no, si con el filtro estando de repente se nos complica, entonces no vamos a aperturar tan pronto. No vamos a aperturar tan pronto el bañario.